somos el herbario MACB, el herbario de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid, y nos encontramos físicamente en la planta menos uno del edificio B. ¿Qué es un herbario? Un herbario es una colección de plantas desecadas que tiene como misión contribuir a la investigación y, por el hecho de estar en una universidad, en una facultad, también a la docencia. En nuestro caso, tenemos ahora mismo colaborando en la colección hasta 22 estudiantes de trabajos de fin de máster, de cuarto, de tercero, de segundo, que cada uno pues se dedica tanto a las tareas rutinarias del manejo de la colección como a desarrollar sus proyectos de investigación para sus TFGs y demás. En este herbario se encuentran recogidos 130.000 ejemplares, entre los cuales están representados algas, hongos, líquenes, briófitos y plantas vasculares, entre las cuales encontramos angiospermas, gimnospermas y helechos. Además del trabajo rutinario en el herbario, los alumnos aprendemos a montar pliegos, aprendemos el proceso que conlleva que un pliego entre en este herbario, y además, en ocasiones, pues podemos encontrar cosas inesperadas. El año pasado encontramos una carpeta con unos pliegos cuya procedencia desconocíamos. Estos pliegos estaban fechados en el año 1925 y fueron identificados por José Cuatrecasas. Además, también decir, ya hablando de colecciones, que una de las colecciones mejor representadas es la colección de briófitos, y si tenemos que destacar a nivel peninsular un género muy bien representado, sería el género cladonia. Y recuerda, si tienes ideas, si quieres trabajar con plantas, si quieres llevar a cabo tu proyecto, tu TFG, tu TCM, lo que quieras, ven a verlos, aquí estamos, llama al timbre y te abrimos.